Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todas? ¿Qué tal su día, chicas? ¿Muchos planes para este fin de semana? ¿Cómo están? Saludos, muy cordiales para todos allá en las Islas Canarias. Un abrazote y ya saben que estamos con ustedes, chicas. ¡Ánimo! Al pie del cañón, dice Isabel. ¡Excelente, Isabel! ¿Cómo están, chicas? Qué gusto. Para mí es un placer estar aquí. Ya saben que a mí me encanta. Me encanta estar aquí con ustedes. Ya vamos en el mes de septiembre, chicas. ¡Qué bárbaras! Se pasó, pero rapidísimo. Buenos días a todos. Saludos a Chile. Hola, Sonia. Barcelona, Valencia, España. Saludos, saludos cordiales para todas ustedes. Feliz fin de semana. ¿Listas para trabajar? Excelente, excelente. Ahí les va la dinámica, chicas, de las otras tres casitas. ¿Ok? Ya me las compartieron, ya tengo yo sus PDFs, ya tengo todos para compartirlos. Y eso va a ser tarea para ustedes. ¿Ok? Eso va a ser tarea para ustedes, para que lo hagan en casa. Ya llevamos 9 meses, ya hemos hecho 9 casitas, así que ya tenemos esa idea, ¿ok? Eso es tarea para ver cuánto hemos aprendido. Acuérdense que los bloquecitos de las casitas son blocs tradicionales de patchwork, ya saben, los cuadritos, los triángulos mágicos. Entonces va a ser muy sencillo para todas ustedes. Están bien lindos los tres diseños. Están súper bonitos. Gracias, colchitas de Password. Un abrazo y muchísimas gracias. Síganla, chicas. Síganla. En la tarde voy a empezar a subir el primer bloquecito, la primer casita, para que ya ustedes las vayan trabajando, ¿ok? Para que ya en un ratito que tengan, ustedes las van haciendo. Y el próximo mes, en octubre, seguimos con los marcos de cada casita para seguir con la secuencia. ¿Ok? Entonces esas tres casitas las voy a estar compartiendo, ya sea una por semana o ahorita me dicen, qué les parece si por semana o por quincena, ustedes me dicen. Yo creo que por semana sí las podemos hacer en un ratito. Y estas son opcionales, ¿ok? Son opcionales. Muchas por ahí comentaron que ya no tenían telitas de las que estaban utilizando porque las guardaron, inclusive yo también, de la verdecita, ya nada más hice unos pedazos, no sé si se acuerden en el pasado. Ya también estoy completando, pero bueno, voy a tratar de hacer las otras tres casitas. Y también es otra opción, chicas, porque ya sé que todas van ya bien avanzadas. Bien avanzadas. Entonces ustedes también pueden crear su propio bloquecito, el que más les haya gustado. Si quieren hacer un pajarito, lo tienen que hacer de la medida del centro, ¿ok? O si quieren hacer un vuelo de la oca, el juego de cartas, solamente van a tener que medir que mida el centro. Si observaron. Todo lo de afuera, el techito, la jardinera y lo demás, es exactamente lo mismo, solamente cambiaba lo del centro y es un bloc. Entonces, eso también puede ser otra opción, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Pues bueno, chicas, vamos a empezar. Saludos a todas, buenos días. Muy bien, gracias, Sara, Sarita. Saludos desde Ecuador, me dice. Saludos, un gran abrazo. Martita Barrera, ¿cómo estás? ¿Dónde te encuentras, Martita, ahorita? Edith, buenos días, compañeras y amigas. ¿Eh? Les digo que, ay, no, 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 las quiero muchísimo a todas porque son bien unidas y existe mucha, el compañerismo, la amistad, ya se están creando lazos, ya nos preocupamos cuando no vemos alguna. Ay, ¿dónde estará? ¿Qué le pasó? Y luego, luego empezamos a chatear, a ver qué pasó, por qué no se comunicó, dónde se encontraba. Saludos, saludos cordiales para todas. Pasa las tres casitas juntas. Ah, bueno, puede ser también, chicas, ¿eh? Puede ser también.
y nos vamos ya a la par, ¿verdad? Pues ustedes me dicen, si quieren que se las pase las tres juntas, va. Y si no, acuérdense que puede ser una por semana, esto es opcional, ustedes pueden decidir si sí o si no. Y el próximo mes ya empezamos a ver los marquitos. Miren, aquí traigo una foto, ahorita se las voy a poner aquí. Déjenme taparle porque no me vayan a regañar aquí. Estoy enseñando la marca. Ahí está. A ver, vamos a ver. Entonces, saludos, Saraí, ¿cómo estás? Damaris, Isela Briseño, ¿cómo están, chicas? Por fin me tocó en vivo, dice Isela. Saludos, Isela. Hola, Janet Sánchez, feliz y bendecido día para todas. Igualmente. Ay, ahí está. La voy a acercar. Uy, ¿cómo la voy a acercar? Se va a ver. Vamos a ver. Ahí va. Mire. Este es el original. Entonces, ¿qué es lo que sigue de esta casita? Siguen los marquitos que están alrededor. ¿Se fijan? Una línea azulita. Es la que vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer el marco y esos cuadritos que están ahí a los lados es lo que toca hacer en el mes de octubre. Y luego en noviembre vamos a hacer los marcos que van acá alrededor. En noviembre y ya en diciembre terminamos nuestro top y luego ya sigue el acolchado. El acolchado, bueno, ya saben que hemos tenido muchísimas clases muy importantes. Entonces vamos a hacer este PDF completito. Va a ser de regalo para ustedes en diciembre. Todas las que ya tengan listo su top con las fotos, yo les voy a compartir este PDF para que lo tengan ahí. Vienen todas las hojitas impresas, miren. Ahí hacen sus anotaciones y ustedes lo van a tener ahí para que ya lo tengan en casita. Pero este es el original, podemos agregarle las tres casitas más perfectamente. No va a haber ningún problema. Las podemos poner así o las podemos poner también en lado acostaditas. También nos da otra perspectiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya lo dejamos por acá. Y ahora sí vamos a continuar con la clase. Por aquí traía mi acordeón. miren la abuela. La abuela con el nieto. Ay, ya lo puse mal. Abuela con el nieto. Bien contenta. Ahí estaba chiquitito. Y aquí traigo yo mis apuntes de todo del blog de septiembre. ¿Ok? Vamos a empezar, chicas. ¿Sí les quedó claro todo esto de las casitas? Yo en la tarde les voy a pasar la primera. Si quieren, les paso las tres. Ahorita me dicen si sí o si no, pongan una manita o pongan algo, que si quieren las tres de una vez, las pasamos. Y también las voy a compartir con la página de Conchitas de Patchwork, que fue la que nos dio todo eso, pero vieran qué bonito lo hizo. Lo puso todo bonito en PDF, las medidas, los dibujitos. Bueno, estamos muy agradecidos con ella. Saludos. Oigan, chicas, ¿qué les pareció? Déjenme regresarme tantito. ¿Qué les pareció lo de ayer? La clase, la charla que tuvimos ayer, chicas. No les pregunté. Sí, yo bien feliz con mi nietecito. Estuvo genial. La verdad, yo estoy muy agradecida con Patty porque Patty nos comparte mucho y nos apoya y siempre está compartiendo todo. Y entonces yo la quería conocer y dije, bueno, pues también varias de ustedes la querían conocer. Y pues bueno, vamos a conocerla. Y ella, bueno, es una divinura de mujer, muy servicial, no se queda con nada. Ella lo hace todo desinteresadamente y, bueno, eso a mí me encantó, chicas. Las tres juntas, perfecto. Ah, perfecto, Pilar. Es que dice que quiere hacer todas las casitas. Bueno, Pilar, todas están en mi canal de YouTube. Acuérdense de visitarlo, suscribirse y hacer like a la campanita. Hoy también voy a subir este video, pero ahí están todas las casitas, Pilar, para que las busquen.
las que quieran empezar y nos quieran alcanzar, vamos. Los tips espectaculares, ¿verdad que sí, Janet? Sí, no. Todas esas cositas, bueno, y se ve que conoce a todo mundo y se ve que sabe muchísimo. Vamos a convencerla para que nos dé una clasecita. Sí, 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 es un crecimiento de todas, chicas, ¿eh? De todas, de todas. Ay, qué bueno que te gustó, Asunción. Wendy dice que las tres juntas, eso, muy bien. Sí, yo también, Isabel, y la buscaba y así, sí, pero yo también la quería conocer. Entonces, pues bueno, fue muy afortunado para todas nosotras conocerla. Y es así, chicas, ella es así. Ay, no, me encantó. Muy linda persona. Dice, yo no puedo hacer eso de suscribirme. Imelda, solamente entras al canal y aplicas así, que dice ahí suscribirse y nada más le das like. Y es todo. No hay ningún problema. Métanse al canal de YouTube, busquen ahí la página. Al ratito se las comparto o también en los comentarios de la clase de ayer, por ahí la subió Mariela, Marielita también lo sabe. Al ratito lo comparto en el grupo. Y ustedes entran, solamente le dan like ahí en suscribirse, un clic y listo. Dice, ¿de qué manera puedo obtener los PDFs? Y me da los PDFs de las tres casitas, los voy a compartir hoy, en la tarde. Hoy o mañana, chicas, porque tengo unas vueltecillas, pero en esta semana queda. Sí, Yoli, sí, estuvo súper bonita la clase. Patti es un amor, dice. Bien linda, muy linda. Dice, no, no pide tener mail, no. Solamente te suscribes ahí en el like y listo. Muy bien, chicas. A veces no deja, ok. En la aplicación dicen que en YouTube es más fácil. Saben que sí, me tardé un poquito en abrir el canal de YouTube. La verdad era miedo y no sabía cómo y bueno, pero bueno, muchas dicen que es mucho más fácil ingresar ahí por los videos y todo eso que por Facebook. Así que bueno, ya está en YouTube todas las casitas. No, solamente hoy voy a compartir el PDF de las tres casitas que nos compartió Yorley de Conchitas de Password. En el grupo, las voy a poner por ahí, miren, ahí está ya Mariela, ya puse el YouTube, para que me busquen ahí, solamente entren y denle clic al suscribirse y a la campanita, hay una campanita que aparece por ahí, también le dan clic y entonces cada que yo suba un video les va a aparecer una notificación de que yo subí un video. Saludos, Mari Carmen. Y bueno, chicas, qué bueno que les gustó el día de ayer. A mí también, yo me sentí muy a gusto y muy contenta de conocer a Patti. Y bueno, vamos a ver, convencerla que nos dé una clasecita o que nos dé otra charla o que nos dé más tips. Ahí vamos, estén al pendientes. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la clase. Ahora sí me regreso. Me regreso y ahora sí, aquí estoy. Estos son los básicos, chicas. Estos son los cortes básicos que ocupamos en todas nuestras casitas. Acuérdense que todas están en mi página de Facebook y en YouTube. En YouTube también ahí vienen, en donde vienen las descripciones, ahí vienen también todos los cortes. Entonces, vamos con el mes de septiembre. ¡Qué rápido, chicas! ¡Qué rapidísimo! Estos son los que más necesitamos en todas. Vamos a necesitar una tira de 3.5 por 12.5 pulgadas. Esta es la del techo por 12.5, es esta. Y luego para también del techito vamos a necesitar dos cuadritos, que son estos, bueno, ya los cosí, ya me adelanté un poquito, estos cuadritos, de 1.5 por 1.5, ¿verdad? Vamos a necesitar de la tela de fondo, que es la clarita, vamos a necesitar una tira de 1.5 por 4.5, que es esta, la del centro, y dos tiras de 1.5 por 3.5, que es esta. Y lo vamos a acomodar de esa manera. Las tiras y los cuadritos. Esto es muy sencillo.
Acuérdense siempre de coser al cuarto de pulgada. Estamos llevando un patrón con las medidas exactas, que ya llevamos muchas casitas, entonces todas nos deben de cuadrar, ¿ok? Vamos a necesitar también dos cuadrados de 3,5 por 3,5 para hacer la forma del techito. Esto ya también está muy, muy visto. Y vamos a necesitar dos tiritas como estas de 1,5 por 10,5. Son estas, ¿ok? Esto es lo básico y también la jardinera, una tira de 2,5 por 12,5. Estas, todas nuestras casitas tienen estas piezas, que fue en las que yo combiné. Todas estas fueron las que yo combiné en todas las casitas. Ya empecé a variar yo los centros con otros tonos, y pues bueno, esas fueron las que yo combiné. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir, primero vamos a empezar con el techito, vamos a unir estos cuadrados, marcamos nuestra diagonal y cosemos por esa marquita que tenemos. ¿Ok? Aquí vamos a cortar el sobrante. ¿Está? Vamos a cortar el sobrante a 1/4 de pulgada. Mucho cuidado. El otro también. Ya los tenía cosidos. Avancé un poquito. Y acuérdense que estos cuadritos los vamos a aprovechar mucho. No me los tiren. ¿Ok? Aquí inmediatamente podemos coserlos, como nos dijo Patty, y podemos ir haciendo nuestra tirita y ya las tenemos ahí listos. ¿Ok? Aquí están. Aquí están. Y aquí yo tengo mi botecito donde yo los guardo. Y voy a guardar estos. Listo. Ya tenemos esto. Acuérdense de la plancha. La planchada es súper importante. Vamos a plancharlo. Y luego vamos a colocar, vamos a planchar ya todas las piezas. Ya tengo lista esta también. Y esta va con esta. Acuérdense que esto tiene que coincidir, estos piquitos, para que se vea así el techito. Dije que enciendo un poco la plancha. Y bueno, lo importante de todas estas casitas, chicas, es la costura al cuarto de pulgada. Si no tienen su pie de costura, utilicen algún rayen su tela, alguna cinta. Hay también unos imanes que venden, chicas. Yo no lo tengo por aquí. Ah, miren, sí lo tengo. Este imancito, no me acordaba bien, aquí está, aquí voy a voltear tantito. Este imán también nos ayuda a marcar nuestro cuarto de pulgada. ¿Cómo? Aquí en las máquinas, todas traen aquí unas medidas, bueno, me voy a poner de este lado, pero esto, vamos a verlo de aquí. Traen unas rayitas. Busquen ahí esas rayitas y marquen el cuarto de pulgada. Ya que localizaron dónde está el cuarto de pulgada, este imancito lo van a colocar en el cuarto de pulgada. Aquí. Ay. No se ve, chicas, pero bueno, esto es un imán. Y aquí pégame, lo voy a poner de este lado. Ahí está. Entonces, esto lo van a colocar ustedes al cuarto de pulgada. Y también puede ser una buena opción. ¿Ok? Si no lo tienen, ustedes buscan el cuarto de pulgada, lo colocan ahí. Y vámonos, de ahí ya no se puede pasar la tela. ¿Ok? En otra ocasión les doy los tips, una clasecita de cómo marcar en nuestra máquina el cuarto de pulgada. Ahora sí ya calentó. Acuérdense que las costuras oscuras, voy a poner un poco de almidón porque esto ya está medio clarito. Vamos a coser nuestras costuras oscuras hacia el lado de adentro. Así y la otra. Listo. Otra pasadita de este lado. Y otra pasadita de este otro lado. Tengo listo mi techito y esta la voy a pasar hacia el centro. ¿Ok? Ya saben por qué la plancha es muy importante. Nos ayuda muchísimo también a ver los errores, a checar si lo cosí derechito o no lo cosí derechito. La plancha es muy, muy importante. ¿Ok?
Y ahora sí vamos a pegar esto. Aquí. Frente con frente, derecho con derecho. Colocamos alfileres. O nos vamos directamente a la máquina, como ustedes quieran. Y lo importante aquí, chicas, es primero empatar que nos queden las chimeneas con el techito. ¿Ok? No quieran, va a quedar así como una especie de cruzadito aquí. O sea, no lo pongan aquí, porque aquí no te va a cuadrar, te va a faltar aquí un cuarto. Póngalo ahí al cuarto y aquí va a quedar así como desfasadito. Ahorita se los enseño. Déjenme poner un alfiler para marcarlo. Y voy a marcar el otro para que quede igual. Ahí está, quedó exactito. Acuérdense que es una medida 12 y medio por 3 y medio y esta también tiene que quedar de 12 y medio por 1 y medio. Ustedes antes de poner, ustedes chequen la medida para que todo quede embonado. Ahora sí cosemos a un cuarto. Esto es básico, básico para todas. Todas las casitas tienen estas mismas medidas. Así que bueno, yo lo que hice, como vi que tenía poca tela de esta, fue primero cortar todos los techitos y luego ya me relajé un poquito y empecé a ver las opciones. Ay, se voltea la telita. Aquí con cuidado de que no se les volteen sus planchitas. ¿Listo? Y ya tenemos el techito. ¿Ok? Vamos a plancharlo. Hacia el lado del techo. Se me movió un poquito, miren, ahorita lo recojo, ahorita lo corrijo. Ahí está, miren, miren, aquí. Qué bueno que salió, para que vean lo que quería explicarles. Se fijan aquí, justo es este piquito lo que me sobró acá. ¿Sí se fijan? No sé si se alcance a ver ahí, a ver, lo acerco más. Miren, este piquito justo es lo que me sobró aquí. Entonces, aquí voy a corregir, porque tal vez esta, la del centro, está un poquito más grande. Voy a descoser solamente un pedacito y lo corrijo. Ahorita yo no lo voy a hacer para no perder más tiempo, pero aquí, miren, aquí está bien clarito que este pedacito fue lo que me sobró acá. Entonces, la que está más grande es la del centro. Y tal vez es una nada, pero hay que checarla. Entonces, más tarde lo corrijo. Pero nada más para que vean ahí el errorcito, que aunque sea un octavo, es lo que nos corre. ¿Ok? Hay que checarlo. Bueno, tenemos estas piezas ya listas y acá las dejamos. Y ahora vamos con el centro. Este centro está hermoso, chicas. A mí me encantó. Me encantó este centro. Aquí vamos a necesitar más piezas y vamos a necesitar también muchos cuadritos. Muchos triangulitos de los que hemos trabajado toda esta semana. Así que bueno, la clase sigue en pie. Ay, qué bueno que están todas aquí. Saludos, saludos a todas. A todas las nuevas. Felicidades, qué bueno que están aquí. Les va a gustar mucho. Van a ver. ¿Qué vamos a necesitar? Déjenme sacar de nuevo mi acordeón. El acordeón, yo no sé por qué le decían acordeón. Dice, vamos a necesitar un centro en color rosa oscuro, que en este caso yo utilicé este, un rosa claro, una tela oscura, que viene siendo esta, y la tela clara, que yo escogí esta. ¿Ok? Yo escogí estos tonos, independientemente de los de acá. ¿Ok? Estoy hablando solamente del centro. También acuérdense que todas las descripciones de todas las de todos los cortes, así viene, techo, tela de fondo, centro, que es esto el centro,
Y viene la tela rosa oscura, la clara, que yo utilicé esta, la más oscura y la más clarita. ¿Ok? Rosa clara, rosa oscura. Y así, así las voy distinguiendo. Saludos, Elsie. Saludos a todos. Costa Rica presente. Colombia también. Y bueno, aquí vamos a necesitar de la tela rosa oscura, vamos a necesitar cuatro cuadraditos de 3x3. Ya se van a imaginar cuántos triangulitos vamos a hacer. De la rosa clara, que en esta ocasión yo puse esta, que no tiene, bueno, tiene tantita rosita, pero bueno, en el diseño original viene un rosa más bajito. Vamos a necesitar dos cuadritos de 3x3. De la oscura, ay, me faltó una oscura. Ahorita lo cubro. De la tela oscura, que viene siendo esta, yo utilicé esta. Ay, ya se me borró aquí. Vamos a ocupar un cuadrado de 3x3, que es el que se me perdió. Ahorita lo agarro, ahorita lo busco. Y un cuadrado de 6,5 por 6,5, que es este. Ahorita busco el de 3x3. ¿Ok? Y de la tela clara, que son esta me encanta este tono. Este trae una especie como de puntitos en color verde y me encantó. Vamos a necesitar siete cuadritos, siete chicas. Siete cuadritos de 3x3 y dos tiras de 2,5 por 8,5. Aquí está. Solamente el traigo extraviado el de 3x3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar todas nuestras blanquitos, que es donde se nota nuestra línea diagonal. Acuérdense, de esquina a esquina. ¿Ok? Yo ya los avancé y los vamos a ir colocando con todos los cuadritos que tenga. Me falta el del azul y los voy a ir a acomodar. ¿Ok? Vamos a hacer todos esos triangulitos mágicos que ya sabemos hacerlos, que acuérdense que la práctica hace al maestro. Así que vamos a hacer muchos, muchos triangulitos. Aquí está el otro y aquí está el otro y me falta el azulito. Déjenme, no, pues no sé dónde quedó. Voy a cortar uno así rapidito. Miren, aquí tengo la tela y el cuadrito. Aquí. De 3x3. Aquí rapidito lo cortamos. Y vamos a empezar a unir esos, pero acuérdense que vamos a coser un cuarto de costura y un cuarto de costura para realizar esos triangulitos mágicos. Voy a cortar este, 3x3. Por eso siempre les digo que hay que tener nuestra telita. Igual ahorita lo encuentro, pero mientras no lo encuentre, mejor ya lo corto para tenerlo listo. Mira, aquí está. Y ahora sí, esta me sobró. Ya tengo frente con frente, derecho con derecho. Y vamos a coser todos estos cuadritos a un cuarto y a un cuarto. Acuérdense, un cuarto de costura hacia aquí y cosemos. Un cuarto de costura hacia acá y cosemos. ¿Ok? Por la línea no vamos a coser. Hacia un lado y hacia el otro lado. Y vamos a coserlos en serie. En serie y en serio. Voy a voltear esto tantito para que vean. Y vamos a coser. Todos, todos, todos. Bueno, entonces las casitas se las voy a pasar ya sea más tarde, por la tarde, o se las voy a compartir mañana. Y les voy a pasar entonces los tres PDFs. Pero a ver si los puedo pasar todos juntos, chicas, porque ya ves que a veces no se pueden descargar y bueno. Y recuerden que todos los PDFs de lo que hemos subido los pueden encontrar en los archivos del grupo. Ustedes entran, se van directamente a archivos y ahí van a encontrar todos, todos, todos los PDFs que hemos compartido. A veces sí se batalla, chicas, yo lo sé porque yo también batallo a veces para descargar,
Pero si se ponen en alguna computadora, en alguna laptop, es mucho más fácil. O pídanles a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos que les ayuden y bueno, ellos en 2 minutos nos resuelven todo. ¿Listo? Aquí tengo ya mis triangulitos. Miren, me encanta. ¿Qué hice? Se me fue. Me encanta. Déjenme poner esto por acá. Me encanta porque se ven así como que una tirita, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a hacer en la otra línea. Voy a utilizar aquí mi regalito. Qué fácil. Y vamos a hacerlo del otro lado. Acuérdense de poner ya su planchita para que esté caliente para hacer esos triangulitos y empezar a hacerlos. Planchar. Seguimos y seguimos. Esto a mí me entretiene bastante. Y me encantó la manera en que lo tiene Patty. Me encantó esas tiritas que tiene por ahí de todos los sobrantes. Imagínense qué organizada también, porque eso también nos ayuda a organizarlos. Todos esos triangulitos que a veces los cortamos o nos sobran y luego no hayamos qué hacer. Y bueno, estos son de 3x3, ¿se acuerdan? Entonces nos van a quedar todos los triangulitos mágicos, los cuadraditos mágicos, nos tienen que quedar de 2,5 por 2,5. Hay que rectificarlos a 2,5 por 2,5. ¿Listo? Acabamos. Y vamos otra vez a cortar todos esos pedacitos. Ya sé, todas van a querer uno como esto. Déjenme buscarlos. Déjenme a ver si los encuentro. Listo, ya tengo aquí esto y acá está esta reglita. Y vamos a cortar ahora sí todos esos triangulitos por la línea que marcamos. ¿Se acuerda la primera línea que marcamos? Esa. Ahora sí, vamos a cortarlos por ahí. Aquí va unos. Y con los triangulitos, con esta fórmula de hacer estos triangulitos, bueno, se hacen muchísimos, muchísimos, bloquecitos, chicas. La mayoría de los blocs de patchwork incluyen estos triangulitos. Si se fijan, son muchas figuras geométricas. También hay muchas figuras curvas que se utilizan, por ejemplo, el sendero del borracho, pero más son las figuras geométricas. ¿Okay? Las más sí, geométricas, no tan orgánicas. Las formas orgánicas son las curvas, las que llevan curvas. Estas son figuras geométricas. Y casi la mayoría de los bloquecitos y los tradicionales, mucho más. Todos llevan figuras geométricas. ¿Okay? Ya tengo aquí ya todos mis triangulitos. Y ahora sí vamos a plancharlos. ¿Está? Y vamos a abrir las costuras hacia el lado más oscuro de nuestra tela. También eso me preguntan, es que ¿por qué siempre hacia el lado más oscuro? Hay ocasiones también, chicas, que nuestra telita o nuestro ya armado, nuestro bloquecito, es que me dijeron que el lado oscuro, pero no se puede porque tiene muchas costuras. Entonces a veces sí se batalla y también se vale ponerlo hacia el lado claro, según uno lo vaya presentando nuestro bloquecito, nuestro proyecto, nuestro trabajo. ¿Ok? O sea, no siempre van hacia el lado oscuro. A veces sí van hacia el lado claro. Y sobre todo para tener mejores acabados. Todo eso es para obtener mejores acabados. Otro. Otro más. Y entonces hay que checar muy bien eso, para qué lado lo van a ir. Y es sobre todo para tener un mejor acabado. Nada más que el planchado no lo da. Saludos, besos y bendiciones, dice. Ay, Eugenia, besos, bendiciones y apapachos. Sí, hola, ¿cómo estás?
Eugenia también es una excelente maestra. Sí te vi, Eugenia, sí te vi. Saludos a Ecuador. Aquí lo estoy viendo, a ver si no me quemo. Hola, Encarni. Desde Chile, Eli, ¿cómo estás? Ahí estás. Y estos cuadritos nos tienen que quedar de 2,5 por 2,5. Entonces, eso también, hagan su tablita de los cuadritos, eso también nos ayudaría bastante. Ya saben que de 3,5 por 3,5, dos cuadritos de 3,5 por 3,5 nos van a salir dos cuadritos combinados de triángulos de 2,5 por 2,5. Entonces hagan su conversión. Casi siempre, para llegar, por ejemplo, a una de ay, traigo algo, un hilo, algún tamaño de estos triangulitos mágicos. Acuérdense que si, por ejemplo, lo necesito de 5, yo necesito este cuadradito de 5, voy a cortar mis cuadrados de 5,5 por 5,5. Siempre hay que agregarle media pulgada. Yo los necesito de 6, voy a cortar mis cuadrados de 6,5 por 6,5. ¿Ok? Las medidas nos dará luego, ¿cierto? ¿Cuál es, Sheila? Todas estas medidas ya saben que están ahí en las publicaciones, ya están ahí. Y ahora sigue la rectificada. ¿Se acuerdan ayer, Patti, que nos decía que hay que esta línea diagonal la acomodamos en la diagonal? Bien, bien, bien derechita. Y cortamos la esquinita, como decía ella, el vértice, yo le digo esquinita, pero bueno, ahí en el vértice, miren, que quede bien cortadito. Ese es un tips buenísimo. ¿Ok? Igual, todos, uno por uno. A uno. Y tenemos, y esto a veces sí nos da algo latosito, ¿verdad? Que nos da a veces flojera hacerlo, pero hace la gran diferencia, chicos. Hace una gran diferencia rectificar todos nuestros cortes para que nos queden perfectos, ¿verdad? Esos cuadritos perfectos. Y hacen una gran diferencia en nuestros proyectos, nuestros diseños, porque están costados ya más perfectos. Y ahí es donde les digo que hay que ser muy, muy también, muy estrictas en el cuarto de costura. ¿Por qué? Porque estamos cortando algo muy perfecto. Que ya sabemos que la medida final de un cuadrito de 2,5 por 2,5, ¿cuál es, chicas? ¿Cuál es la medida final? ¿Cuál sería? Pregunta. Hoy es viernes de examen. La medida final de estos cuadritos, ¿cuál sería? Estos cuadritos son de 2,5 por 2,5. Pregunta de examen. Las medidas también están en YouTube, chicas, en las descripciones. Si van a YouTube y buscan las descripciones, por ahí están. Aquí, aquí. Llamerito, llamerito. Llamerito, llamerito. Todas las casitas. Y al final, chicas, yo les voy a regalar el PDF completito, original, para que ustedes lo tengan ahí, puedan hacer otra y o lo tengan también como ya como archivo para pues para tenerlo en sus cosas de quiz y de patchwork. Llevamos. Esto es lo más tardadito. Ya el armado ya saben que es más fácil. ¿Verdad? A ver, la medida final es de 2. Perfecto. Tienen un 100. Tienen 100, chicas, en su examen. ¿Por qué 2? Porque le vamos a quitar
un cuarto de costura alrededor, y ese cuarto de aquí y ese cuarto de acá son media pulgada, ese cuarto de aquí y ese cuarto de acá son media pulgada, y mi medida final tiene que ser 2 pulgadas. ¿Okay? Entonces, a veces también eso son así como que cosas que se habla entre patchwork y quilt, de que son medida final, medida de base, ¿verdad? Entonces, eso también tómelo mucho en cuenta. Cuando dicen medida final, es que ya está cosidito todo, ya todo está plasmado. ¿Ok? Ahora me falta. Lo que más se tarda. Así. Esta tela me encanta, esa salmoncito. Bonito. Y acuérdense que todos están ahí en YouTube, en mi canal de YouTube. Se oye bien raro, eso de canal, de mi canal. De mi canal. Chicas, y acuérdense del proyecto de Navidad. Ya vamos a empezar en octubre. Está muy padre. Yo también ayer me quedé trabajando en el proyecto de Navidad. Acuérdense que vamos a realizar un pie de pino o pie de árbol. Y pues bueno, estoy viendo cuál de todos. Estoy trabajando en unos, porque quiero que tenga varias técnicas conocidas, obvio, ya trabajadas en todas, para ver si lo podemos realizar y que sea sencillo, bonito. Y quiero ver si lo puedo hacer temático. ¿Temático qué quiere decir? Bueno, pues no sé, hacerlo de pinitos o hacerlo de monos de nieve o ¿de qué otros? De pingüinos o de, no sé, algo temático. Vayan juntando sus telitas de Navidad. Acuérdense de tener también telitas recicladas que hayan tenido en los otros años de Navidad. También se vale. Todo, todo se vale, chicas. Y si no tienen telitas de Navidad, pues cualquier tela roja, cualquier tela verde, blanco, combinada. Miren lo que nos rectificaron. Listo. Ahora sí vamos a empezar a armar nuestro bloquecito. Déjenme traerme aquí mi acordeoncito. Y vamos a empezar con los claritos. A ver, yo lo estoy viendo así, lo voy a poner así para que ustedes lo vean así. Así lo voy a acomodar. Vamos a empezar con los claritos. Vamos a necesitar tres. Tres. Está bien bonito este bloquecito. Y luego siguen los oscuros. Y luego sigue este. Y acá sigue otro. Está. Y acá sigue. Ay, no, acá está. Ven, 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 me pasa. Sigue este y aquí sigue este. ¿Ok? Ahí va. Y luego, miren, este va a ir aquí, pero bueno, vamos a descoser este. Sí, ya me acordé. Vamos a descoser estos tres para no cortar otro cuadrito, por eso ya me acordé, dije, ¿por qué me están sobrando? Y en esta parte de aquí, ya unidos, va este. Así va quedando. ¿Ok? Voy a descoser estos tres para ponerlos aquí. No pasa nada. Déjenme ponerme los lentes porque no veo. ¿Dónde quedó mi descosedor? ¿Alguien me lo agarró? ¿Quién fue? Acá está. Aquí vamos a necesitar unos triangulitos. Que como cortamos cuadritos de más, voy a utilizar, obvio, esas telitas. No quiero cortar más. Y estos triangulitos me van a seguir sirviendo, acuérdense, todo sirve. Está ya, listo. Y este sirve. Sí. Vamos a descoser. Tres triangulitos nada más porque vamos a ocupar solamente
lo blanquito. Aquí está otro y el último. Y ya tenemos casi listo nuestro. Acuérdense que esto se une por líneas, por tiras. Vamos a unir esta, y luego esta, esta y por último esta. Vamos a planchar y después poner la pieza que nos falta. Ahí está. Y esta va aquí al final. ¿Ok? Vamos a unirlo, chicas. Vamos a unir primero esta. Frente con frente, derecho con derecho. Muy derechitos. Ahí. Muere por aquí, ¿verdad? Voy a unir esta otra. Acuérdense de llevar una secuencia, pongan en su área de trabajo, o si quieren doblarlos. Hay muchísimas técnicas, poner numeritos, que no se les pierdan. Y así nos vamos. Esta con esta. Vamos aquí. Que no se nos levanten las costuras. Y esta, la última, esta con esta, aquí. Y ahí ya no desperdiciamos nada de telita. Otra vez esto. Esta es la última, entonces es la que va abajo. Esta es la que va aquí. Voy en orden. Y esta va aquí y esta va aquí. Las abro para corroborar, para no equivocarme. Que a veces como quiera me equivoco. Así. Y vuelvo a corregir. Vuelvo a corregir. Siempre acuérdense que hay que estar checando. Esta con esta, y así nos podemos ir. Voy a juntar estas dos, y luego ya juntamos la otra. De parecitos, vámonos por parecitos. Este está bien lindo. Este también es un bloquecito muy, muy, muy tradicional, que lo han visto muchas veces. Esta colchita de patchwork, de las casitas, vimos muchos blogs tradicionales. Se llama de canasta, no me acuerdo cómo le llaman. Ahí está. Esto me faltó, miren, está aquí. Frente con frente, derecho con derecho, voy quitando los hilitos. Hilitos. Me quedó perfecto. Estaba aquí. Y por último ya voy a pegar esta. ¿Ok? Hay que siempre llevar la secuencia. Esta con esta. Pónganse en un área a gusto, con alguna mesita, para que vayan poniendo ahí sus proyectos, sus medidas. Ay, me voy a atorar aquí. Otro. Y ya septiembre, chicas. La próxima semana también vamos a ver un bloquecito. La próxima semana toca blog de patchwork. Entonces estén atentas. Listo. Estaba aquí, corto mis hilos. Y esta va aquí. Vamos a planchar todo este bloquecito para poderlo hacerlo más a gusto y que nos quede más bonito. Y acuérdense de pasar unas costuras hacia acá, otras costuras hacia acá, para que al momento del armado nos embonen todo. Voy a mover esto. Y estas las voy a pasar hacia, así como va. Así como está.
por el otro lado. Pueden utilizar el almidón, chicas. Bueno, yo sí lo uso muchísimo. También ya hay varios tips que nos han dado varias maestras, ¿se acuerdan? Estos quedaron hacia acá. Entonces, estos van hacia acá. A ver, no me voy a equivocar. Este va así. Entonces, estos van hacia acá. Estos van hacia el otro lado. Van hacia acá. Cuidado con las costuras. Que no se nos voltee. Que no se nos voltee. Eso también de sellar las telas, bueno, ese tip me encantó de la maestra. Estas van hacia acá, ahora estas van hacia acá, como las primeras. Y así nos vamos. Acuérdense, agárrense su lugarcito, que nadie se los mueva. Y ahora esta hacia acá y esta va hacia acá. Hacia el lado oscuro. Listo. ¿Ok? Ahora unimos todas las piezas. El mes patrio de México. Y de muchos otros lugares, Eugenia. Hay varias, en Costa Rica también, el mes patrio. En varios países. Aquí lo descubrí, ¿eh? ¿No crees que? Aquí me di cuenta. Ahora sí vamos a unirlo. Acuérdense siempre respetando el cuarto de costura. Mucho cuidado con sus costuritas. Acuérdense que ya son más capas de telita y tenemos que tener cuidado con nuestra máquina. Ayer también le di un mantenimiento pequeño a mi maquinita. No crean que soy experta o técnica, pero sí le quito la pelucita y le cambio la aguja. Acuérdense que no son eternas. Háganlo de vez en cuando, o más bien háganlo regularmente, si cosen mucho como yo. Yo he perdido cada semana, le tengo que dar así como que una sacudidita, a mi maquinita. Esta una. Vamos a pegar la otra. Ninguno perfectamente, miren, no me sobra, no me falta. Está muy bien, vamos a coser la otra. Cuarto de pulgada. Sí. Cuarto de pulgada. Ay, aquí. Se me movió. Cuarto de pulgada. Muy bien. La última. ¿Está? Y ya casi tenemos nuestro top, nuestro centro. Acuérdense que si quieren ustedes también crear alguno o representar alguno y utilizar ese mismo diseño de las casitas, su top de en medio tiene que tener una medida. Ahorita les digo de cuál. ¿Está? Ahora vamos a planchar todo esto. También, aquí podemos pasar todas las costuras también hacia un lado. Vamos a pasarlas ahí. Ay. Hacia acá. Para que quede todo planito. Hay unas telas que se deshilachan más que otras, y por eso es bueno utilizar el almidón para no tener esas problemillas. Y vamos a ver esta última. Me dicen así que se va bien. Listo, vamos a corregir y cortar, ¿ok? Este cuadrito. ¿Okay? Vamos
vamos a corregir aquí. Bien, aquí está. Este nos debe de quedar de esta casa. De 8.5 por 8.5. O sea, 8.5 por 8.5. Vamos a rectificar. Voy a poner de pie, chicas, para tener mejor visión. Aquí así, acomodamos, centramos todo nuestro proyectito. Le falta aquí plancha. Ahorita esa. Ah, medio dobladito. Listo. Con ese dobladito que a veces no nos queda, eso hace también la diferencia. Entonces, chequen, para eso servimos la plancha. Entonces, acuérdense de centrar alguna línea. Miren, ahí está. Ahí estamos. Y aquí cortamos. Es una nadita de nada para centrarla. Y la del centro, voy a agarrar la otra regla. A ver si me alcanza con esta. Sí. Vamos a guiarnos con esta línea. Que ahí media quedó. Ahí está, miren. Y cortamos esto, está aquí. Listo. Ahora sí. La última pieza que nos queda es la que embona aquí. Y esta primero la voy a planchar. Porque ya acuérdense que esta estaba medio arrugadita. Acuérdense que también eso también es algo muy clave para cortar nuestras telitas que nos queden bien. Vamos a cortar al 45 grados. Aquí está mi regla. Mis 45 grados los pongo, aquí lo voy a poner. En este cuadrito para que vean. Aquí está, lo coloqué en el cuadrito blanco. La línea de 45 la voy a poner ahí. Y lo voy a deslizar hasta la esquinita, hasta el vértice. Y ahí voy a cortar. Para tener ese ángulo. Ay, se movió. Ese ángulo perfecto. Ahí está. Vamos a cortar. Ya tengo mi triángulo. Y lo voy a colocar aquí. Y lo cosemos. Va a quedar aquí. ¿Ok? Este cuadro es la medida que viene en el patrón, chicas. Pero a mí se me hace, pues desde que yo lo vi, pues yo me estoy guiando en el patrón. Yo lo vi chico. Déjame ver, capaz de que me equivoco y capaz de que sí queda. ¿Verdad? Pero miren, queda bien exacto. A mí se me hace que va más grande. Pero esa es la medida que venía aquí. Entonces, es lo que yo vi desde un principio, que estaba muy chiquito. Pero bueno, vamos a ponerlo a ver si queda. Vamos a ver. No, va a faltar. No, ni lo quiero poner, chicas, porque va a faltar. Miren. Y así viene, 6.5. Vamos a cortarlo de 7. A ver, vamos a ver. Lo voy a preparar nada más así, porque así viene la medida, 6.5 por 6.5, pero yo creo que sí nos va a faltar un cachito. Ahí se van a dar cuenta. A ver, vamos a ver. Miren, ¿se fijan? O a menos de que vaya así, pero no, porque luego ya después siguen estas, y es lo que yo decía, que como, ¿verdad? Entonces sí va a faltar. Sí, este hay que cortarlo, chicas, de 7. Déjenme cortarlo de 7. Y van a ver que sí va a quedar. Esta es la medida que viene en el patrón. A veces también los patrones no vienen como deben de ser, chicas. Y desde que yo la vi, yo dije, ¿por qué lo pidieron de 6.5? Pero bueno, acuérdense que esto yo lo estoy haciendo por primera vez también. Así que bueno, vamos a cortarlo. Ahí está. No voy a cortar un pedazo por ahí. Ahí está.
Y voy a cortar de una vez el ángulo de 45. Y van a ver que este sí va a quedar. Este no queda, está muy chiquita. Voy a plancharla. Sí, porque yo desde que dije, ¿por qué 6.5? No me cuadraba desde que lo vi, pero así viene en el patrón, chicas. Acuérdense que yo lo estoy haciendo con ustedes. Entonces dije, no. Desde que lo vi, yo dije, no. Y fue, efectivamente, ahí está. Vamos a cortarlo de 7 para que quede. ¿Dónde quedaron? ¿Está? Y luego a veces vienen el 6, 5 octavos. Siempre tiene que salir, acuérdense, la orejita. ¿Se acuerdan la orejita de perrito que les comentaba? Siempre tiene que salir esa orejita. Entonces, sí faltaba esa media pulgada. Hay que corregir eso, ahorita lo corrijo, pero yo copié justo el patrón y viene 6.5. Vamos a mandar un correo para decir que no está bien. ¿O qué hicimos mal? A ver, ¿en qué nos equivocamos? Y vamos a coser esta con mucho cuidado, chicas, porque este es un corte, ¿cómo se dice? Hexagonal, en sesgo, entonces se puede estirar. Entonces esto tienen que hacerlo con mucho, mucho cuidado, despacito, de no estirar la tela. Y sí, es de 7, no de 6.5. Ahí está, 7. Ajá, a ver. Lo decía yo, ya decía yo, el ojo, ¿verdad? Ya tenemos educado el ojito. Aquí estamos. ¿Y se acuerdan que nos sobraba un cuadrito azul? ¿Se acuerdan que hicimos el cuadrito azul? Aquí está. Descosimos estos tres. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedaron? No sé. Les pusimos unos tres de estos. Yo creo que ya los guardé. Pero acuérdense que habíamos marcado también unos azules. El azul va así. Y al final van esta y esta. Miren qué lindo. Ahí este está hermoso. Qué bueno que rectificaron. Porque sí, este no es de 6.5. Y aquí viene 6.5, chicas. Aquí viene 6.5. Y yo dije, no, desde que lo corté, yo dije, ¿por qué 6.5? Si son, empecé a hacer mis cálculos, dije, bueno, a lo mejor va, no sé, pero bueno. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a unir, vamos a rectificar este que acabamos de poner, vamos a cortar estos cuadritos, estos orejitas de perro que le llamamos. Está. Vamos a corregir estas otras orejitas de perro. Miren aquí. Ponemos derechito y cortamos. Acuérdense que mucho cuidado con estos cortes al cerdo. Este cuadrito nos tiene que quedar de 8.5 por 8.5. Ahí está. 8.5 por 8.5. 8.5 por 8.5. Vamos a coser el cuadrito con nuestras tiritas de aquí. Déjenme coser este primero. Acuérdense de presentarlo todo, acuérdense de acomodarlo, para ir viendo dónde va la pieza. Y va esta. Y entonces vamos a pegar esta con esta y estas ya están pegadas. Frente con frente, derecho con derecho, a 1/4 de pulgada. Esto ya se lo saben de memoria. Y listo. Vámonos. Ya estamos acabando. Ya estamos acabando nuestra casita de septiembre. Ay, qué bonito. Esto está bien bonito. A 1/4. Planchamos.
Voy a pasar mis costuras hacia el lado claro. Aquí es donde yo les digo que no siempre es hacia el lado oscuro. Por ejemplo, aquí, acá, aquí tengo más costuras. Yo quiero que mi bloquecito esté plano. Entonces lo voy a pasar hacia donde tenga menos costuras para darle esa. Que quede liso, planito. Estas también, como esta la pasé hacia el lado claro, esta también la voy a pasar hacia el lado claro para que una costura para allá y otra costura para allá. ¿Listo? Ya casi acabamos. Aquí me voy a guiar en que esté embonado estos. Entonces, lo que me voy a guiar es en esto. Voy a empezar de este lado. Que quede bien embonado aquí y cosemos otra vez al cuarto. Dice, ya llegué, dice Evelyn. Hola, Evelyn. Por ahí ahí anda, colchitas de patchwork, chicas. Acuérdense, hoy subo las demás casitas y también visiten esa página. Al ratito la comparto. También para que la visite. Oigan, chicas, están por llegar telitas nuevas. Las estamos esperando desde ayer. Espero que lleguen hoy, por eso no les había avisado. Si llegan las telitas, esténse atentas porque Mariela va a hacer un en vivo para que las vea en el grupo. Así que esténse atentas, yo les aviso, yo les aviso. Espero que lleguen y pues vamos a poner a trabajar a Mariela. Y vamos a poner a trabajar a Marielita para que ya le agarre el amor a los en vivos. Listo, chicas, miren qué bonito quedó. Este es bien tradicional. Este es un blog muy, muy tradicional de patchwork. Movemos otra vez y otra vez rectificamos. Acomodamos nuestra regla en las líneas. Acuérdense que si esta medía 2,5 y ya le quité 1/4, me va a quedar de 2 1/4. Entonces, 2 1/4, busco, alineo, para que quede lo más parejito posible. A veces sí se complica. Y luego ya cortamos. A veces solamente son hilitos. A veces solamente son hilos. 2,5, 2,5. Y cortamos. Ahí está. Ya lo había corregido. ¿Qué sigue, chicas? Nuestras tiritas de fondo, de la tela de fondo y nuestro jardín. Vamos a pegar estas a 1/4 y a 1/4. Las tiritas de 1,5 por 10,5. Bueno, perdón, esta. Acuérdense, olvídense de todo esto. Este bloquecito mide 10,5 por 10,5. O sea que si ustedes quieren hacer un bloquecito muy especial y quieren agregarlo a esa casita, van a utilizar sus mismos cortes del techito, de la jardinera y de los laterales. Y van a buscar un bloquecito, el que ustedes les guste más, adaptarlo a una medida de 10,5 por 10,5. ¿Ok? Estos bloquecitos, todos los bloquecitos que hicimos en las casitas fueron de 10,5 por 10,5. ¿Ok? Así que ustedes también pueden agregarle todas las casitas que quieran. Si les van a faltar, si son más de 12 las que quieren hacer, también las pueden hacer. Ahora sí, vamos a continuar. Y pues bueno, estamos esperando las telitas. Estamos esperando las telitas. Vienen unas telitas muy bonitas. Son unas navideñas, chicas. Ay, están divinas. Yo también quiero. Estoy esperándolas para el proyectito navideño. Y pues bueno, estén atentas. Si llegan,
Mariela les va a hacer un en vivo. Y yo les aviso. Y acuérdense que son poquitas telas, chicas. No crean que tenemos muchísimas telas. Son poquita cantidad. Para que si les gusta, se las podemos separar. O si para la para el fin de semana, para el lunes, bueno, ahí se ponen de acuerdo con Marielita. Y en la otra, a un cuarto. Todos los centros de las casitas miden 10 y medio por 10 y medio. Así que ustedes pueden adaptar cualquier bloquecito que ustedes quieran. Estaban diciendo ahí unas ideas que sería muy bonito hacer unas casitas con las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno. Me encantó la idea. Hacerlos como pergaminos, ¿verdad? Sería súper bonito. ¿Listo? Estas costuras también van hacia el lado más claro. En este caso, la tela de fondo. ¿Para qué? Para tener esa lisita. ¿Ok? Esto lisito. ¿Listo? Ahora sí, pegamos nuestro techito. Frente con frente, derecho con derecho. Ya ahora sí queda de 12 y medio. Corto mis hilitos. Corto todos los hilitos sobrantes. Y cosemos a un cuarto de pulgada. Acomodamos, si quieren, si necesitan hilvanar, si necesitan poner más alfileres, ustedes prepárense como ustedes se sientan a gusto. Como se sienten más confiadas en hacer su trabajo. Chequen sus costuras, que no se nos noten. Ya casi estamos terminando. Ya me falta bien poquito. Ya casi, casi. Como dice Patti. Y cuando hay, prefiero que me sobre a que me falte. Siempre. En Passboard así es, chicas. Es preferible que sobre a que falte. Y por último, la jardinera. Dos y medio por 12 y medio. Listo, listo. Todas las casitas están en la página, en el YouTube. Todas, todas. A lo mejor esta va a faltar porque se tiene que descargar y luego las tengo que subir. Es un proceso, yo creo que esta está hasta el lunes. Pero bueno, ustedes acuérdense que la pueden ver en mi página de Facebook. Ahí se quedan grabadas. Ahora sí ya terminamos. Planchamos. Aquí sí va hacia el lado oscuro. Cada una nos va guiando hacia qué dirección vamos a dar nuestra tela. ¿Okay? Al final ya saben, limpiar todo su proyecto, quitarle todos sus hilitos, guardarlos. Ahorita voy a corregir esto. Bueno, más al ratito. Más al ratito. Y esto ya no lo voy a poder rectificar porque tengo que arreglarlo. Acuérdense que este cachito que me sobró es lo que falta. Entonces, esta es la que está mal. La he de haber cortado un poco más. Listo. Ya quedó nuestra casita del mes de septiembre. Acuérdense ustedes de limpiar su proyecto al final y rectificar. Yo la rectificada así total, todavía no se las he hecho a casi ninguna, hasta que ya tenga miren, así se ve bonito, hasta que ya tenga todos los datos de todo lo demás. Pero bueno, miren, así quedó. ¿Qué les pareció? ¡Qué bonito!
Las fotos de los hijos, exactamente. Es lo que les digo, esto ustedes lo pueden cambiar a como ustedes quieran. Si quieren poner un aplique, si quieren hacerlo, algún bloquecito, el pajarito, el pollito, la mariposa, si quieren darle un significado a cada una de sus cuadritos, acuérdense que son nuestros quilts. Son nosotros los personalizamos. Sí, muy bueno. Quedó linda, miren, quedó linda. Y pues ya, ya son 9, ya tenemos a las 9, septiembre. Agosto. Julio. Junio, mi cumpleaños, miren, ay, esta me encantó. Mayo de flores, acuérdense, mayo de las flores. Abril, nació mi nieto. Por eso es una estrella azul. Marzo. Febrero, el amor. Y enero. ¿Ok? Yo le di un pequeño significado a cada una, pero todas podemos hacer un significado distinto. Aquí ya están las 9 casitas, por fin ya las acabamos, se me fue rapidísimo. Y pues bueno, podemos hacer tantos. Acuérdense que el cuadro central de todas era de 10 y medio por 10 y medio. Todos estos cuadros, 10 y medio por 10 y medio, y podemos hacer el que queramos. ¿Ok? De las flores. Miren este, me encantó este. ¿Ok? Hagan alguno que les haya gustado muchísimo y ese lo repiten. Déjenme poner el de hoy. Miren qué bonito. Este me encantó. Me gustó muchísimo este. Le llaman también como racimo de uvas, canasta. Tiene varios nombres. Voy a buscar el significado porque no lo busqué. Pero tiene todos. Acuérdense que cada uno de los bloquecitos de Pablo también tiene algo de historia. Entonces, hay que buscarlos. Bueno, chicas, déjenme despedirme. Acuérdense que nos vemos el lunes. El lunes nos vemos y Aquí aquí estoy. estoy. Acuérdense Acuérdense que que nos nos vemos vemos el el lunes. lunes. Yo les aviso si Mariela, si llegaron las telitas y Mariela nos va a hacer ese en vivo por el grupo para que estén atentas y apoyen a Marielita. Ahí va a estar para que vean todas sus telitas. Y si alguna está interesada, pues bueno, bienvenida. Acuérdense que son poquitas telitas. No compramos en cantidad. Compramos poquitas de la temporada. Yo necesitaba unas de Navidad, por eso pedimos de Navidad. Así que bueno, si les interesa, yo les voy a avisar. Espero que lleguen. Espero que lleguen hoy. Y pues bueno, les mando un gran abrazo. Que tengan un bonito fin de semana. Que Dios las bendiga. Cuídense muchísimo. Les mando un gran abrazo allá a todas las Islas Canarias. Ánimo, chicas, estamos con ustedes. Estamos en oración por ustedes. Y espero que todo esto pase muy pronto. Y pues bueno, nos vemos, chicas. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Hasta luego, chicas. Un abrazo. Acuérdense del proyecto navideño, chicas. Estén atentas, muy, muy atentas. Saludos, chicas. Que Dios las bendiga. Bye.